Ella cree que van a ganar amargado. Aquí las elecciones las hace el Consejo Nacional Electoral. Y quien da los resultados es el Consejo Nacional Electoral. Y como está acostumbrado, a 10 a 11 de la noche, cadena nacional. Los chavistas sabemos que nos espera una gran victoria. La derecha. Buenas noches, España, y bienvenidos una noche más al Mundo El Rojo, al programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo dejó muy claro Diosdado Cabello. Las elecciones las controla el Consejo Nacional, puesto por ellos. Y ellos van a dar los resultados que da la gana. Aquí ya lo anunciábamos, el pucherazo era seguro, seguro. Pero ya es que ha pasado límites increíbles. Pero amigos, si es que ya Maduro perdió unas elecciones, no reconoció los resultados obtenidos y creó una asamblea legislativa paralela. ¿Es que alguien se piensa que en una dictadura criminal, en una dictadura genocida, en una dictadura que tiene el 95% de su pueblo en la hambruna más absoluta, en la miseria más absoluta, va a respetar unos resultados electorales? Hablan claramente de un 70% los de Corina y la oposición, y un 30% Maduro, seguramente que ha sido 80-20, da lo mismo. O sea, no solo han hecho trampas desde que no podían votar la mayoría de la gente que está afuera, desde que iban con paramilitares asustando a la gente, de que cerraban colegios electorales y no dejaban entrar a la gente, de que se llevaban las cajas y hacían lo que daba la gana. De, luego lo veremos en el programa, porque es un escándalo. Han detenido a nuestro querido Kake Minuesa, que por cierto le damos un fuerte abrazo desde aquí. Ya va a ser, ha sido rescatado por exteriores, va a ser deportado del país, ojo. Vean ustedes qué tipo de democracia, qué gentuza es esta. Y es que, amigos, el comunismo solo cae por la fuerza. Lo he dicho un millón de veces. Nunca se puede ir a unas elecciones con los comunistas en el poder, con los sangrientos comunistas en el poder, porque de alguna forma le está dando legitimidad. Y ojo, y luego lo veremos, que Sánchez, discípulo de Zapatero, Zapatero, miserable Zapatero, apoyando estas infames elecciones, apoyando al régimen criminal dictatorial de Venezuela. Sánchez quería reconocer los resultados, pero ojo, le ha cogido los Estados Unidos, le ha dado dos bofetones y le ha dicho: tú no vas a reconocer ningún resultado, tú de momento te callas la boca. Pero quería reconocer los resultados, amigos, inmediatamente, y ha tomado pues la postura del silencio, del cobarde silenciado, porque alguien le ha dicho que se calle la boca. Pero un silencio cómplice del pucherazo, del fraude electoral que ha dado Maduro y Zapatero en nuestra querida Venezuela, amigos. Y es que lo que tiene que ya tener claro la gente en este país, que Zapatero, que es el canciller, uno de los cancilleres, el embajador de Venezuela, de la narcodictadura, es la mano que mece la cuna de este gobierno comunista, filocomunista, dirigido por Sánchez y Díaz. Y los vínculos entre Venezuela y Moncloa son vínculos, amigos, muy fuertes. Si hubiera caído Maduro, a lo mejor ya sabríamos la verdad de Desi Rodríguez. Si hubiera caído Maduro, sabríamos la verdad por qué España está dejando sus fronteras al libre albedrío de las mafias de la droga. Si hubiera caído Maduro, sabríamos a lo mejor pues dónde están los dineros, esos dineros que salen del Falcon y que van a la República Dominicana, el lavadero del dinero de las narcodictaduras. Porque los lazos entre Maduro y el gobierno comunista de España son lazos muy fuertes, son lazos de sumisión. La sumisión de Sánchez a su amo Zapatero y la sumisión de Zapatero
a su otro gran amo, al sátrapa, al criminal, Maduro. Y si a ustedes le quedan algunas dudas de que lo que estoy diciendo es mentira, van a escuchar la declaración de la vicepresidente del gobierno español diciendo abiertamente que hay que reconocer el pucherazo, el fraude, el teatrillo cutre de estos criminales. Véanla. En primer lugar, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia. Y ahí lo dejo. Dice la doña Rogelia que esto es lo que hacemos, reconocer los resultados electorales, dice, en el mundo, esto es lo que hacemos los demócratas. Pero ¿tú qué vas a ser demócrata? Si tu ideología representa el asesinato de más de 150 millones de personas. Si eres una pieza más del terror comunista. Si tú no eres demócrata. Y dice que se respete los resultados electorales. Efectivamente, que se respete los resultados electorales. Que Maduro ha perdido las elecciones y las ha ganado la oposición. Pero es que, amigos, es que esto llega a unos límites ya de indecencia moral de esta gente que no tiene ni escrúpulos de defender al mal. Ese mal que es una peste para la civilización, que es el comunismo, que lo dice aquí abiertamente como si no pasara nada. Y es que, claro, detrás de esas palabras está el sufrimiento de millones de personas, está el hambre de millones de personas. Y esa señora, amigos, esa señora con un cerebro donde tienen dos neuronas y de vez en cuando se encuentra por el camino, esa señora es la que dirige los destinos de España, junto al señor Sánchez, que por cierto mañana va a declarar por la corrupción de su mujer. En esa está España, amigos. En esa encrucijada está España, entre el comunismo sanguinario bolivariano y la corrupción que afecta al gobierno de España. Pero mientras tanto, Álvarez, ¿qué es lo que dice? Pues bueno, lavándose un poco las manos. Que haya transparencia, que se vean las actas. Bueno, prácticamente que salga este pobrecito hablando es como no decir nada. Pero amigos, no hay contundencia del gobierno de España porque están con el fraude, están con el pucherazo, porque conocen de primera mano lo que es el pucherazo. ¿Cómo no van a estar con el pucherazo de Maduro? Escuchen a Álvarez, amigos. Todo el gobierno está detrás del presidente y le expresamos nuestro apoyo y nuestra total solidaridad en estos momentos. Y lo que sí le puedo decir es que todo este ruido y sobre todo aquellos que son una minoría, pero que quieren convertir este ruido en algo en el que ya nadie pueda oír nada, comprender nada, creer en nada, no van a desviar ni un ápice de la labor de este gobierno para seguir avanzando, para que España siga progresando, para que sigamos teniendo el nivel de empleo y gestionando la economía, que la voz de España se siga oyendo, como se oye estos momentos. Bueno, este vídeo efectivamente no es las declaraciones de Álvarez, que decía que hay que pedir transparencia, pero con la boca pequeña. Habla de que unos pocos pues están intentando crear ruido para, lógicamente, que se sepa la verdad de la corrupción de Begoña Gómez. Pues sí, es verdad, doña Álvarez, usted tiene razón, unos pocos. La sociedad civil les está poniendo de rodillas a Sánchez y Begoña Gómez, cosa que no están haciendo lo que los tenían que hacer. Y claro, que se está pidiendo responsabilidades a Begoña Gómez. Atención, amigos, que la noticia hoy de Vox Populi es brutal. ¿Cómo se hizo la cátedra? ¿Cómo se preparó la cátedra de este Moncloa? La famosa cátedra de la Complutense. Y es que mañana Pedro Sánchez va a tener que declarar. Ha utilizado a la Fiscalía, que luego lo verán, que es un esperpento. Han utilizado a la prensa insultando al juez, diciendo que hace lawfare, acusándole de prevaricador. Han utilizado todo
para no declarar. Incluso hasta una carta amenazante diciéndole a Sánchez lo que tenía que hacer el juez. Una carta que, por cierto, Sánchez, pues implícitamente se estaba autoacusando, porque estaba diciendo que él conocía todo lo que hacía Begoña Gómez como presidente del gobierno. Por lo tanto, era conocedor de la presunta tráfico de influencias. Y mañana, y hoy tenemos un programa especial y hablaremos de esto, pues Pedro Sánchez tendrá que responder a muchas preguntas. Tendrá que responder, por ejemplo, ¿por qué habló con Barrabés? Barrabés ya ha confesado que se reunió con él y que hablaron de innovación. Las empresas de Barrabés son de innovación. Y ojo, que las empresas de Barrabés luego tuvieron grandes recompensas después de que Barrabés apoyara a Begoña Gómez con su Duster. De un gobierno que de Pedro Sánchez dependía. Tendrá que explicar lo del máster. Le pidió al señor Goyache que preparara un máster para su mujer, aunque tuviera como título una etiqueta de Ninel Mono. Eso tendrá que responder. Tendrá que responder el señor Sánchez también porque la señora Begoña Gómez pues tenía una asesora suya que era la que le llevaba las maletas para el tema del máster. Hay muchas cosas, Sánchez, que tienes que responder. ¿Sabías, como presidente del gobierno, que tu mujer se apropió, según la Complutense, de un software de la Complutense? ¿Lo sabías? Todo eso lo tienes que explicar, porque estamos hablando de tráfico de influencias en cadena. Vamos a escuchar este vídeo, amigos, donde, como siempre, la Fiscalía, de rodillas al servicio del mal, ojo, y a esta sí que habría que imputarle por presunta prevaricación a este fiscal, porque un fiscal no está para ser un sirviente de los acusados, sino está para hacer la acusación, para representar los intereses de todos. A ver, señor fiscal, los intereses de todos, escúchenlo. La Fiscalía ha recurrido por segunda vez la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declare este martes como testigo en la causa que sigue el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El recurso se presenta en esta ocasión contra la providencia del pasado 26 de julio, en la que el juez sustituto Carlos del Valle rechazaba la carta de Sánchez que indicaba que la ley le permitía declarar por escrito. En su misiva, Sánchez aseguraba que tiene voluntad de colaborar con la justicia, pero defendía que su declaración como testigo el 30 de julio se debía prestar por escrito. Sánchez incidía en este punto en el que la ley de enjuiciamiento criminal diferencia entre la declaración de un presidente por hechos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo o por hechos ajenos a su ejercicio como presidente. El artículo en el que se ampara Sánchez fija que el presidente del gobierno está exento de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo. Pues ahí lo dice el propio Sánchez. Que él, que yo quiero declarar por carta, porque todo lo que me enteré fue como presidente del gobierno. Por lo tanto, ¿qué se enteró? ¿De la corrupción de su mujer como presidente del gobierno? Pues, amigos, blanco y en botella. Mañana, amigos, un día clave, tendremos un programa especial, no se pueden perder. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal, pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Marcos de Quintos. También estará en el programa de hoy señor Luis Losada. Junto a don Luis Losada tendremos a Luis María Pardo, al que se le une nuestro querido Víctor González Coelho de Portugal, también detenido en Venezuela. Estará también Arancha Cabello, Fernando Martínez Dalmao. Estará nuestro experto en picherazos, el señor Gabriel Araujo, y Maybo Pertit, la periodista que nos va a contar todo el fraude que se ha producido en Venezuela, amigos. Un fraude increíble, un fraude sin precedentes, una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo es lo que vimos en Venezuela. ¿Se sabía? Sí, se sabía. Lo que no entiendo es cómo algunos participan en estos sainetes. Porque la única solución, amigos, que hay para acabar con el comunismo es una intervención. Y al juego que Donald Trump está dispuesto a esa intervención y acabar, por fin, con el cáncer que
directamente destruce Venezuela. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en los móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver en los Estados Unidos a través de la plataforma Roku, y ya no, también nos pueden ver en las cableras en Hispanoamérica por medio de TV Libertad. Desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia ya pueden ver los programas de Distrito Televisión. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y como siempre, pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar porque ya lo dijimos las semanas pasadas, Sánchez ha caído en su propia trampa ante el juez Peinado. Sánchez ha caído en su propia trampa ante el juez Peinado. Quería intimidar al juez Peinado y le manda una carta en la cual le dice lo que tiene que hacer el juez Peinado. Y como ya le decimos, o sea, yo no sé qué le aconseja, comete un error garrafal sin precedentes porque quiere declarar por escrito y al final va a declarar oralmente. Pero ojo, que es que Sánchez ya ha reconocido implícitamente que conocía los negocios de Begoña y que lo sabía por su cargo. Entonces, claro, el juez quiere saber cosas de Pedro Sánchez, porque el rector de la Complutense reconfirma que se reunió con Begoña Gómez de Moncloa, pero dice que delegó la concesión de la cátedra. Cosa que el vicerrector dice que no, que fueron órdenes de Goyache. Goyache va a tener que decir que fue Sánchez el que le insistió. Y es que mañana, amigos, pasa algo muy, muy raro. Porque solo Vox va a entrar a la testificar de Sánchez. El señor Peinado, y luego lo haremos con el señor Pardo, pues tendría que haber dado paso a todas las acusaciones, a las 5 acusaciones, señor Peinado. Nadie entiende cómo tomó esta decisión. Y luego dice, no, es que se filtra información. Y es que no tenemos derecho los españoles a saber lo que está pasando con el que dirige nuestros dineros. Y es que, amigos, a pesar de todo, Peinado tiene información básica, tiene todas las pruebas, tiene información que dice que todas las pruebas del caso Begoña Gómez apunta a Pedro Sánchez. Y mañana puede ser, hoy puede ser un día, un duelo de pistoleros. Pero en este caso, la pistola de Sánchez así es chiquitita y la dejó el Peinado que lo coma de Harry es sucio. ¿Por qué? Porque Goyache ya admitió que negoció en Moncloa. Lo hemos dicho antes, lo ha vuelto a admitir. Que llamó al vicerrector y le encargó el máster. Barrabés ya ha admitido que se citó en Moncloa con Begoña y Sánchez y certificó que se habló en esas reuniones de innovación. Por cierto, la principal empresa de Barrabés se dedica a ello, es Innovanés, que es la que fuma la UTE y luego recibe los contratos. Contratos que previamente tienen una carta de recomendación de Begoña Gómez. Contratos donde actúa un funcionario pues de forma muy subjetiva, dándoles más puntos a Barrabés y quitándose a competidores. Contratos donde Barrabés gana por la parte subjetiva porque prácticamente saca un 10 y gana por unas décimas. Y justo, amigos, señor Sánchez hizo publicidad del señor Barrabés. Y por último, señor Sánchez tendrá que decir si sabe usted que su mujer se ha apropiado de un software según la Complutense. Son muchas cosas las que tiene que preguntar. Pero ¿cuál es la estrategia de Pedro Sánchez? Va a ser varias. Puede tener varias posibilidades. Declarar y dar largas, que yo es lo que le recomendaría, dar largas. Pero como es un soberbio, seguramente que va a tener un enfrentamiento brutal con el juez. Y por un lado dirá que no quiere declarar porque él no está obligado a declarar cosas que le afecte a su mujer. El señor Peinado le dirá, pero usted tendrá que recargar sobre Barrabés y Goyache.
Él dirá que no porque eso afecta a su mujer, pero el señor Peinado dirá, esto no afecta a su mujer porque son personas diferentes. Tendrá que contarme usted de las reuniones que tuvo con Goyache y Barrabés. Este intentará llevar a Pedro Sánchez, perdona, al señor Peinado, hasta el límite, hasta el punto de que incluso el señor Peinado se le pase por la cabeza imputar a Pedro Sánchez. Que lo normal se le imputaría. Pero ojo, Peinado no es tonto, no tiene que ser tonto, e imputarle. ¿Por qué? Porque esto pasaría al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo tendría que pedir permiso al Congreso Español para que le den permiso en una votación para que pueda ser imputado en el Tribunal Supremo. Ahora mismo Sánchez tiene mayoría. Y a Sánchez lo que le conviene es que sea el Tribunal Supremo. O directamente que el Congreso vote en contra de la petición de suplicatorio contra Sánchez. Pero ojo, lo que tiene el señor Peinado es algo importante. Y es, si Pedro Sánchez se pone farruco, como dicen todas las fuentes, que se va a poner farruco y se va a poner en contra de juez para intentar esa imputación, lo que puede hacer el señor Peinado es imputarle por desacato o por no responder las preguntas. Porque en cualquiera de los casos Sánchez quedaría muy tocado, porque su silencio o no responder a esas preguntas podría ser considerado como un silencio cómplice, implicador. ¿Me entiendes? Por eso el juez Peinado tiene que andar con mucho cuidado, ser muy correcto y sobre todo amigos, la próxima vez, señor Peinado, que tenga que interrogar a alguien, que vaya toda la acusación, las cosas como son. En definitiva, lo que pase en Moncloa puede ser un antes y un después de la democracia española, un antes y después del caso Begoña Gómez. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Vamos a continuar, aunque luego tenemos un bloque para Venezuela, pero tenemos que empezar por lo que ha pasado con nuestro querido compañero Kake Minuesa, detenido por la mafia venezolana, por los servicios secretos de Maduro, que es la mafia. Estamos hablando de un narcoestado terrorista, narcotraficante, asesino, que no respeta los derechos humanos y cometen delitos como estos secuestros que hacen. Por cierto, atención, muy importante, esto que le voy a contar ahora mismo sobre Kake Minuesa, porque lo primero, según fuentes que tiene Distrito de Televisión, y ya te lo decimos, compañero, ya lo sabrás, imagino, lo primero que han hecho al señor Kake Minuesa es cogerle el teléfono, sacarle la información, y atención, nuestras fuentes están diciendo que esa información ha llegado a Moncloa. Atención, si el señor Kake Minuesa tiene en ese teléfono información delicada, que sepa que ya está en Moncloa. Esa es la conexión que hay ahora mismo entre Venezuela y el gobierno de traidores que ocupan la Moncloa. Pero mire lo que dice la noticia, dice: Exteriores logra la liberación del reportero de OK Diario Kake Minuesa y la dictadura de Maduro lo deporta. Vamos, señor Losada, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, ¿qué tal? Encantado. Bueno, la verdad que es un hecho sin precedentes que cojan al señor Kake Minuesa, que por cierto es un señor que seguramente que el señor Monedero and Company ya habían señalado al régimen, porque todo el mundo sabe los enfrentamientos que ha tenido el señor Monedero y el señor Kake Minuesa, y le han secuestrado directamente a la luz de todo el mundo. Sí, han tenido 24 horas efectivamente en un calabozo, pero es que además ya le habían advertido que se iba a enterar de lo que era el chavismo, porque eso no era España. Y él ha hecho un vídeo diciendo, pues mira, sí, la verdad es que me da miedo, pero voy a seguir defendiendo la libertad. Han tenido 24 horas en un calabozo y finalmente le han deportado. Entonces, yo creo que evidencia la ausencia de libertad del régimen,
que no acepta la libertad de expresión, que te puede gustar el estilo de Kakeminues o no, pero es libertad de expresión, no acepta la presencia de observadores internacionales, no acepta la presencia de diputados de otros países, de expresidentes de otros países, y lo único que acepta es la presencia del señor Zapatero. Bueno, pues yo creo que el señor Zapatero me parece que debería de hacérselo mirar, ¿no? Porque ¿por qué? Él no se ha preguntado por qué a él sí que le aceptan y a expresidentes de la región no. A mí me parece muy indignante, ¿no? Yo estaría preocupado, honestamente, si a mí me hubieran aceptado y a un expresidente, a otro diputado, a un eurodiputado, no lo aceptan. Les han deportado o sencillamente no las han dejado despegar desde sus países. Me parece que lo que está viviendo Venezuela es especialmente preocupante. Buena noticia, yo me alegro de que Kakeminuesa finalmente haya sido liberado. Creo que va a ser muy relevante lo que pueda contar cuando llegue a España de cuál ha sido su peripecia y sus 24 horas en el calabozo, porque realmente creo que eso puede tener muchísimo interés desde el punto de vista informativo. Y bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela, desde luego, es realmente lo importante, ¿no? Donde hay un fraude, ha habido un macrofraude, no un fraude normalito, no, un macrofraude, porque todo apunta a que Edmundo habría ganado por 40 puntos. 40 puntos. Eso es un señor fraude. Efectivamente. Hay una cosa importante, señor Losada, y es, por ejemplo, hoy, como quería, bueno, como la vicepresidenta del Gobierno, ha dicho que hay que reconocer los resultados. Señor Sánchez quería reconocer los resultados, al parecer ha sido Estados Unidos el que ha dado un golpe encima de la mesa y le ha dicho, ojito, a ver qué vas a hacer. Pero lo que está claro es la conexión directa entre Caracas y Madrid, y sobre todo con un nexo común que es un personaje siniestro, tétrico, como el señor Zapatero, ¿no? Sí, es que a mí me parece muy preocupante, primero, la influencia que tiene Zapatero en Sánchez, porque no es que le haya pedido ayuda y esté colaborando, no, es una especie de liderazgo que cada vez más evidente, ¿no? Y luego el papel de blanqueamiento que está haciendo Zapatero del régimen de Maduro, ¿no? A mí me parece de una gravedad extrema, porque obviamente un expresidente español tiene prestigio en la región, y él lo sabe perfectamente, y está utilizando el prestigio, no suyo, sino el de España, para bloquear un régimen que es absolutamente totalitario y que está enviando al país a la absoluta miseria. Es que desde Venezuela han tenido que salir 8 millones de personas para poder vivir, sencillamente para poder vivir. Eso es un factor de inestabilidad brutal. Y efectivamente ha habido 8 países de la región, Argentina, Ecuador, Panamá, Perú, etcétera, Uruguay, que han pedido a la OEA que intervenga, y la OEA ha hecho una reunión extraordinaria para pedir las actas, exactamente igual que en Estados Unidos. Y España, que estuvo a punto de decir que no pasaba nada, de hecho la agencia EFE, agencia oficial del Estado español, ha reconocido, supuestamente digo, los resultados dados por Maduro, los ha dado por buenos, es decir, que el gobierno español en el fondo los ha dado por buenos, hasta que Biden ha dicho, oiga, vamos a esperar un poquito, porque es que el elefante ya no cabe en la piscina, es que 40 puntos de diferencia del mundo respecto a de Maduro es absolutamente inaceptable. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Yo creo que ahora mismo lo que se está viviendo en las calles es una verdadera revolución, la gente no está dispuesta a que le roben las elecciones. Y yo creo que es apasionante porque si se consolida la dictadura venezolana, el mensaje que se lanza a la región es especialmente lamentable. Y es, oye, aquí vale todo, aquí no pasa nada, y tú puedes robar las elecciones y todo el mundo va a mirar para otro lado. Y yo creo que eso es absolutamente inaceptable. Por eso yo creo que el papel de Estados Unidos es clave, y yo creo que España podría haber tenido un papel de liderazgo en la exigencia de transparencia muy superior al que ha tenido, desgraciadamente. Pues señor Losada, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y vamos a seguir, amigos. No se vayan con este tema porque luego vamos a tener aquí a los mejores. Vamos a tener a Víctor González Coelho de Portugal, que también fue detenido de forma ilegal. Vamos a tener a Mabel Petit y a toda la mesa que nos acompañan. Pero antes de todo esto, pues vamos a seguir. Dice la siguiente noticia. Moncloa asume que el juez Peinado llevará a Sánchez ante el Supremo, amigos. Y se lo hemos explicado. Si el juez Peinado lleva a Sánchez al Tribunal Supremo, ¿puede ser un error sin precedentes? ¿El Supremo va a tener valor para llevar a Sánchez hasta donde tiene que llevarlo?
el Congreso, cuando piden la petición al Congreso para que puedan imputarlo al Supremo, el Congreso dominado por traidores le va a dar ese permiso? En definitiva, son muchas las incógnitas y para eso tenemos al señor Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted cree que Moncloa asume que el juez Pinado va a llevar a Sánchez ante el Supremo, que le va a imputar mañana? Yo creo que no. Yo creo que no lo asume porque no asume absolutamente nada. O sea, hemos visto que hasta el último momento la Fiscalía, como no puede ser de otra manera, colabora con el Gobierno. Y lo que estamos también viendo es cómo bueno, pues se permiten ciertas licencias por parte del Gobierno, por parte del señor Sánchez, hasta realizar cartas directamente al juez diciéndole lo que tiene que hacer, lo nunca visto, ¿no? Empezando por ahí, con lo cual no asumen absolutamente nada, esta gente no asume absolutamente. Otra cosa será que las pruebas indiquen lo contrario y pueda acabar en el Supremo. Yo sí creo que el Supremo tiene redaños, repito, redaños suficientes como para acometer una empresa de tamaño. ¿Y el Congreso va a votar a favor de la petición del Supremo? Eso es otra cuestión, porque se necesitaría una mayoría, y esa mayoría en este momento en el Congreso, pero todo puede ser en esta España que Dios nos ha dado, ¿no? El problema está, para mí es muy claro, ¿no? Es Sánchez, pero es Begoña. Es Begoña, pero es Sánchez. Entonces, de mañana depende, y aquí hemos desvelado alguna de las preguntas, presumiblemente, que van a hacer. De mañana depende pues gran parte de todo esto que estamos viendo, ¿no? Mañana, digámoslo de alguna manera, es el Rubicón del señor Sánchez, es el Rubicón de la señora Begoña Gómez y es el Rubicón de este procedimiento, porque al fin y al cabo este procedimiento empieza y acaba en Begoña y en Sánchez, y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que hay una trama, que hay una organización, que hay una serie de delitos, que hay una serie de actos y de hechos que así lo demuestran, porque, repito, o sea, primero, no se han desdicho de ninguno, ni han utilizado los argumentos que un Estado de Derecho tiene, que no es otra cosa que el poderse incluso querellar directamente contra los que han publicado todas estas cuestiones, y segundo, las pruebas indican que hay una trama dentro de la Moncloa, Begoña y Sánchez, Sánchez y Begoña. Y mañana, según veamos las preguntas que se van a realizar, veremos cuál es el alcance, repito, el alcance de todo esto. Pues atención, amigos, que el caso Begoña Gómez ni le roza a Pedro Sánchez, ni le roza. Dice la noticia, encuestas generales, dice nueva caída de Vox, pero Abascal sigue siendo necesario para la absoluta de Feijóo. Vamos a ver dos encuestas, una es de Sigma 2, que habla de que Podemos sacaría 2 escaños, Sumar 10, el Partido Socialista sacaría 128, atención, 31 pues todos los grupos independentistas y toda esta patulea, el Partido Popular 157, que habría subido 7 escaños, Vox 21 y atención, el Partido de Albise que se desploma directamente con 1, tenía entre 3 y 4 y pasaría a 1, pasaría de casi el 5% de las elecciones generales, perdón, europeas, al 2,9. Sigamos con otra encuesta, este caso es de Electromanía. Ahí lo tenemos, están hablando de que Podemos tendría un 3,6, el Partido Socialista un 29,9, Partido Popular 34,8, se acabó la fiesta, hemos dicho, pasaría del prácticamente el 5% al 2,9, una caída del casi del doble, Sumar pasaría al 6,9, otros 12,9 y Vox tendría un 9%. Y ojo, que si Pedro Sánchez quiere hacer lo que han hecho los comunistas en Francia, si se une su voto con Sumar y Podemos, que seguramente forma una coalición, lo sumamos a lo del Partido Socialista, tendrían un 40%, señor Dalmau. A pesar de lo que estamos viendo, no hay una mayoría absoluta clara, porque luego están lo que hace Indra y lo que hacen después de las votaciones y luego la apañan. Tendría que haber una mayoría absoluta de 190 o más para que no les dieran. Pero ojo, que es que si se unen y hacen un Frente Nacional, ahora mismo arrasarían a la derecha, que está totalmente dividida. Bueno, el Frente Nacional, Frente Español. Perdón, Frente Popular. Frente Popular, claro, porque la reacción del Frente Popular sería un Frente Español, que no queda más remedio que realizarlo, ¿no?
a pesar de muchos del Partido Popular que no sabemos ni dónde están, ¿no? No sabemos si van o vienen o son medio pensionistas, todavía no lo sabemos. Pero bueno, a la postre de los de muchas cuestiones en Europa que están votando, ¿no? Y que están pactando. Pero con esto quiero decir que el peligro del Frente Popular está ahí. En Francia, está en Italia, Meloni lo ha roto, y está en España y está en cualquier país de Europa en este momento, ¿no? El problema de un Frente Popular no es nada más que lo que conlleva un Frente Popular, que no es nada más que la... Sí, sí, pero vamos al grano. Si Pedro Sánchez hace un Frente Popular ahora mismo, ganaría las elecciones. Claro, ese es el problema, porque además el sistema... Estaría casi al borde de la mayoría absoluta. Claro, el sistema sí lo permite, por la ley de ON y por la repartición de los votos por circunscripciones. Estamos viendo lo de Venezuela, pero es que tendríamos que ver lo de España también. Porque no puede ser que los independentistas tengan mayor peso que un voto nacionalista en España. Entonces, claro, esto hay que mirarlo ya de una vez por todas y cambiar el sistema, pero bueno, esto es arena de otro costal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuidado con el Frente Popular, porque el Frente Popular, en definitiva, los que de alguna manera mandan en ese Frente Popular no es el Partido Socialista, porque ni históricamente lo hemos visto, sino los independentistas, los comunistas, y son toda aquella gente que quiere romper España. Y ese es el verdadero problema que tenemos. El Frente Popular en sí mismo no es nada más que el tentáculo de la Agenda 2030 y el tentáculo de la Agenda 2030 que quiere disgregar, romper y acabar con los derechos y libertades fundamentales y con la unidad nacional. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que un Frente Popular en este momento nos lleva directamente a la quiebra. ¿Y qué opina usted de la caída de Albise? Bueno, yo no creo que Albise en este momento pueda representar mucho más de lo que tiene. Eso todo se ha dicho, porque en definitiva todo lo que pueda tener o no pueda tener en este momento en calidad de votos, bueno, pues no representan nada más que un 2, un 5% como mucho. Pero si viene a sumar, bienvenido sea. Repito, bienvenido sea. Tenemos un problema. El problema es los que quieren romper España, pero si a esto le añadimos que lo que tiene que haber como respuesta a todo esto es incapaz de llegar a acuerdos, hablo de unos, de otros y de los de más allá, entonces es que esto no tiene arreglo. Pues vamos a seguir, amigos, con esta noticia que dice que Puigdemont da por finiquitada su colaboración con Sánchez y volverá para evitar la investidura de Illa. Muy rápido, señor Dalmau, ¿va a haber investidura de Illa? No. Además, me han chivado esta mañana una cuestión muy, 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 muy peliaguda, que es que Puigdemont retira su voto directamente para los presupuestos. Ya ha retirado el techo de gasto y en este momento habría que prorrogar los presupuestos en octubre. Entonces, en la prórroga de estos presupuestos en octubre, lo que vamos a tener que ver es una repetición electoral, puesto que los de Puigdemont, los de Junts, la señora Miriam Nogueras y compañía, no van a votar esa prórroga de presupuestos, con lo cual entraríamos en el 2025 posiblemente en elecciones. Esa es la conclusión de que el señor Puigdemont venga a Cataluña, que es España, por supuesto. Pero Puigdemont no va a apoyar, como no ha apoyado, todas las iniciativas que ha intentado sacar adelante el Partido Socialista atrás. Y amigos, vamos a ponerles un vídeo de Juanma Moreno sobre los ERE, donde retrata directamente al Partido Socialista, porque lógicamente lo que nos están contando la prensa y los socialistas no tiene nada que ver con la verdad. Escúchenlo. Le voy a aclarar algunas cosas que yo creo que no han entendido. Mire, el caso ERE es el mayor fraude de dinero público de la historia. El mayor. Sí, sí, en 680 millones... Como dijeron la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, y como el Tribunal Constitucional no ha dicho lo contrario. Le voy a aclarar algunas cosas. El Tribunal Constitucional no ha absuelto a nadie, a nadie, a nadie. Los efectos de la sentencia de amparo son limitados. Es decir, se mantienen los delitos de prevaricación, de malversación, en la mayoría de los casos. Segundo, el Tribunal Constitucional no ha puesto fin al caso ERE. El caso ERE estaba cerrado, el Tribunal Constitucional lo ha reabierto y el Tribunal Constitucional ordena la retroacción de actuaciones para que la Audiencia Provincial vuelva a emitir otra sentencia. Tercero, el Tribunal Constitucional no ha dicho que no hubo fraude. No lo ha dicho.
No lo ha dicho. Por tanto, se mantiene que hubo fraude sin precedente, como dijo el propio Tribunal Supremo. No lo ha corregido. En cuarto lugar, el Tribunal Constitucional no ha dicho que no hubo trama. La trama política existió como establece la sentencia de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo. El caso ERE, señor Espada, sigue vivo con 134 causas abiertas. Pues ahí lo tenemos, lo explica muy bien el señor Moreno, señor Dalmau, que esto no es que hayan sido amnistiados y los delitos hayan desaparecido, ni el caso ERE haya desaparecido. Muy rápido, el caso ERE no es nada más que la cocaína, que la prostitución y que la corrupción. Primero. Segundo, esto, lo que ellos quieren dar a entender, prueba de ello que hasta Griñán ha salido a darnos una perorata diciendo que es que les habían amnistiado, es mentira, repito, es mentira. La prevaricación y la malversación existe. La sentencia del Tribunal Constitucional evidentemente retrotrae las acciones, repito, retrotrae las acciones en virtud a una falsa amnistía que le han dado precisamente al señor Griñán. Y tercero, para acabar, el problema está en que no reconoce el Partido Socialista que eso fue una trama y una organización criminal. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Les gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaba? Naturhaw le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaw que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se ha hasta ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema de centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaw más cercano. Y vamos